¿Cómo están? Bienvenidos. Nueva edición de Espacio Futbolero. Estamos a través de la pantalla chica, Canal 8, Andalgalán, este jueves. Tendríamos que haber estado ayer. Bueno, los muchachos se han encargado de difundir por las redes sociales el porqué, por el corte de energía. No han llegado con la grabación del programa. Por eso estamos hoy jueves con todos los detalles, lo que nos ha dejado el fin de semana pasado. Hablamos del torneo federal A, el Tetra de Cagonal, zona ascenso, con otra derrota más que sumó en este caso el Estanciero ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Gigante del Norte. Fue por la mínima, por 1-0. Vamos a hablar de la Liga Andalgalense de Fútbol, de la goleada del fin de semana, que fue Ferro Independiente, que venció a Rivadavia por 5-1. El empate de la Academia y el Santo, que empataron 1-1. El triunfo de Tiro Federal y Gimnasia ante el Gaucho de la Banda. Todo esto, y sumado también lo que tiene que ver, como siempre, la Asociación de Futbolistas Veteranos, ¿no? Bienvenidos a esta nueva edición de Espacio Futbolero. Ya saben, nos pueden encontrar vía Facebook, a través de Espacio Futbolero, en YouTube también Espacio Futbolero, en nuestro blog, toda la estadística y la información, www.espaciofutbolero2015.blogspot.com. Arrancamos con este programa, el programa número 15, me dice la gente de la producción. Perfecto. Nos vamos a ir metiendo en lo que tiene que ver el torneo Federal A, los resultados del fin de semana, los goles, los empates, tabla de posiciones y, como les decía, otra derrota que sumó Unión a Conquija de las Estancias, que este fin de semana juega acá en la ciudad de Andalgalá. Nos vamos metiendo en lo que nos dejó la tercera fecha del Tetra de Cagonal, zona ascenso. Esto es lo que sucedía el fin de semana. Es una fiesta, lo de hoy. Metemos en la tercera fecha del Tetra de Cagonal, zona ascenso. Vamos a hablar del Aurinegro, que se quedó con el triunfo. Fue 2-1 ante Chaco Forever. Mitre de Santiago del Estero, que se iba a poner en ventaja a los 32 de la primera parte, luego de esta buena jugada de Juan Pablo Villafañe. Pelotazo a colocar al parante izquierdo del arquero. Inatajable para el arquero, bien puesta por Villafañe a los 32 de la primera parte. Ya Mitre lo ganaba por 1-0. Cuando comenzaba el partido, a los 3 del segundo tiempo, Aldo Visconti para Chaco Forever ponía el empate transitorio. Este pase al área, el centro casi al punto penal para que Visconti con pierna derecha ponga las cosas 1-1. Y sobre el final del partido, Emanuel Lazzarini, a través de esta buena jugada, el centro, llegaba Lazzarini, buen cabezazo de Lazzarini a los 45 minutos. Ya de la segunda parte, cuando se moría el partido, ponía las cosas 2-1. Fue triunfo para el Aurinegro. Se quedó con 3 puntos importantes. Fue 2-1 de Mitre ante Chaco Forever. Así comenzamos a repasar la tercera fecha del Tetra de Cagonal, zona ascenso. Ahí estábamos con el triunfo del Aurinegro. Nos vamos a otro de los partidos. Otra derrota para el Estanciero. Gimnasia se quedó con el triunfo ante Unión a Conquija, fue por la mínima, por 1-0. Vimos algunas jugadas del partido. Acá iba a llegar la jugada del gol. Despejaban. Facundo Vega iba a marcar en esta ocasión. El centro, llega Vega. De primera con pierna derecha, Facundo Vega a los 21 del segundo tiempo. Para poner las cosas 1-0. Resultado definitivo a favor de Gimnasia y Tiro de Salta, que hace muchísimo tiempo no le ganaba al Estanciero. Allá en el Gigante del Norte se hizo fuerte. Fue triunfo de Gimnasia por 1-0. Luego Unión a Conquija lo iba a tratar de llevar contra las cuerdas, pero supo aguantarlo Gimnasia. Fue triunfo de Gimnasia por 1-0. Nos vamos a otro de los partidos. Juventud Unida de San Luis, que fue contundente triunfo ante Cipolletti por 3-0. La Juve sumó de a 3. El local goleó por 3-0, ahí estaba el primer gol, un golazo de Mauro Aguirre cuando comenzaba el partido. Miren la chilena, un golazo de Facundo Aguirre al minuto del primer tiempo. Ya Juventud ponía el 1-0 y acá esta jugada el defensor no puede despejar, pedía el mano, ahí para mí había mano, se la picaba bien William Peralta a los 5 minutos del primer tiempo. Uno al primer minuto, el otro a los 5 minutos, fue contundente, golpeó con los justos Juventud Unida de San Luis. Y así se quedó con el triunfo. Todos fueron en el primer tiempo.
William Peralta iba a llegar para el tercero a los 19 minutos. El mal despeje, en este caso del arquero. Peralta que no desaprovechaba para que salte toda la popular de la Juve. Y así con este resultado, Juventud sumó de a 3. Fue 3-0 ante Chipoletti en esta tercera fecha del torneo. Federal la zona ascenso. Gran triunfo de la Juve por 3-0. Ahí finalizaba el partido. Nos vamos a otro partido. Nos vamos a la Ciudadela. Vamos a ir a conocer el resultado que se dio entre San Martín y Tiro Federal de Bahía Blanca. Histórico triunfo de Tiro Federal de Bahía Blanca por 2-1. Se animó Tiro Federal y lo ganó. El gol iba a llegar a través de esta buena jugada. El que llegaba era Juan Abaca a los 3 minutos del segundo tiempo. La definición por arriba del arquero tucumano. Y así Tiro Federal de Bahía Blanca se ponía en ventaja a los 3 minutos del segundo tiempo con gol de Juan Abaca. Luego iba a suceder esto, ¿eh? Los hinchas que iban a copar prácticamente todo el estadio con las bengalas. El árbitro iba a suspender momentáneamente el encuentro. No se podía ni ver en el estadio allá en la Ciudadela, en Tucumán. El árbitro ahí daba un poco, algunos minutos para que se pueda ir todo el humo que había en el estadio. Acá iba a llegar el gran gol, el segundo gol del Tiro Federal. Juan Abaca nuevamente los pasó a todos, los dejó a todos. Este es mío, dijo. La mandó a guardar a los 31 del segundo tiempo. Así Juan Abaca para Tiro Federal de Bahía Blanca ponía el 2-0 y le ganaba históricamente a San Martín de Tucumán en la Ciudadela. San Martín iba a descontar a través de Iván Agudiak, esta jugada en el área, esta buena definición. Iván Agudiak para poner a los 38 minutos del segundo tiempo las cosas 2-1, el descuento para San Martín, que luego iba a ir a buscar el empate que no encontró nunca. El árbitro daba por finalizado el encuentro y así se quedó con el triunfo Tiro Federal de Bahía Blanca en tierras tucumanas por 2-1. Nos vamos a otro de los partidos. Empate entre el Naranja y el Danzarín. Deportivo Roca y Sol de América empataron 1-1. Comenzaba el partido, comenzaba moviendo, en este caso, Deportivo Roca. El gol iba a llegar a través de esta jugada y la definición de Héctor Castro a los 6 minutos del segundo tiempo. Se rebotaba al defensor, se le terminaba metiendo en contra. A los 31 iba a llegar el empate a través de esta buena pegada de Franco Cabrera a los 31 minutos del segundo tiempo de tiro libre para poner las cosas 1-1. Empatar el partido, fue empate entre Deportivo Roca y Sol de América en esta tercera fecha. Y cuando se terminaba el partido, el árbitro recibía ahí algunos insultos por parte de la gente de Deportivo Roca. Todos se enojaban, le reprochaban al árbitro cuando ya había finalizado el encuentro. Estaba desesperado la parte técnica de Deportivo Roca con el árbitro del partido. Otro de los partidos, nos vamos a hablar en este caso de Juventud Antoniana, que venció a Defensores de Belgrano. El Santo le ganó en este caso a Defensores de Belgrano. El gol iba a llegar a través de esta buena jugada y el cabezazo de Gustavo Ibáñez a los 40 minutos del primer tiempo. Cabezazo que metía en el fondo de las mallas para poner las cosas 1-0 a favor de Juventud Antoniana. Del Santo, que también se consolida y que quiere, pero 5 minutos más tarde iba a llegar este remate, el centro cruzado, segundo palo, y el buen cabezazo de Javier Fernández para que Defensores de Belgrano se vaya al descanso, empatando la cuestión 1-1. A los 40, Ibáñez para Antoniana. A los 45, Javier Fernández para Belgrano. Y a los 22 del segundo tiempo, el que se ponía en ventaja era el antoniano a través de esta jugada. El gran remate cruzado de Marcos Navarro a los 22 de la segunda parte para poner las cosas definitivamente 2-1. Resultado final que favorece Juventud Antoniana, que suma también otro triunfo más en este tetradecagonal. Fue triunfo de Juventud Antoniana por 2-1. Y ya finalizando esta tercera fecha, el partido entre el Matador y Unión de Sunchales. El gol, en este caso, de Talleres iba a llegar a los 11 del primer tiempo. En esta jugada, el arquero que se le resbalaba la pelota y Javier Velázquez ponía las cosas 1-0. Ahí está la repe para que Talleres comience ganando el partido por 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo. Se ponía en ventaje el Matador Talleres de Córdoba, pero 4 minutos más tarde iba a llegar el empate. 5 minutos más tarde iba a llegar Santiago Autino, luego del centro en el área, el cabezazo de Autino para poner las cosas 1-1 a los 16 minutos del primer tiempo.
y a los 11 del segundo tiempo también iba a llegar Talleres. Esta jugada en el área, el arquero que despejaba a media, ese rebote para que aparezca nuevamente Javier Velázquez en el área, de volea al delantero, ponía las cosas 2-1, resultado definitivo. Fue triunfo de Talleres de Córdoba, fue triunfo del Matador por 2-1 ante Unión de Sunchale. Ahí estamos con los goles del fin de semana, la tercera fecha del Tetra Decagonal. Resultados importantes que se han dado, en este caso Talleres ha ganado, Gimnasia y Tiro también, Juventud Antoniana también, ha quedado una tabla bastante, pero bastante pareja, ¿no? En cuanto a los YAP, que han por ahí han sacado una diferencia considerable en cuanto a los resultados. Unión La Conquija tendrá una ardua tarea este próximo fin de semana acá de local, ¿no? Tendrá que sumar, de local se suma, lo dice el mismo presidente del Estanciero, de local hay que sumar, no se puede empatar ni perder. En este caso, vamos a ver qué resultado puede obtener el Estanciero, que ya sumó dos derrotas en lo que va de este torneo federal. Una sola victoria en tres fechas, una victoria y dos derrotas. Preocupantes resultados que se empiezan a dar, teniendo en cuenta que esto es un enfrentamiento de ida, como en la primera fase, que fueron partidos de ida y vuelta. Acá es ganar o ganar todo, el que gana clasifica, es el que gana asciende, el que no se queda afuera. No, nos vamos a ir metiendo a conocer cómo ha quedado la tabla de posiciones luego de haberse disputado la tercera fecha el fin de semana. La tabla de posiciones, lo que tiene que ver ya después de haberse disputado la tercera fecha del Tetra Decagonal Zona Ascenso del Torneo Federal A, la lidera en este caso Juventud Unida de San Luis con 7 puntos, lo sigue Mitre de Santiago del Estero con 5, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con 4, al igual que Sol de América de Formosa, al igual que Cipolletti, Tiro Federal de Bahía Blanca y Gimnasia y Tiro de Salta, todos con 4. Más abajo, Juventud Antoniana junto a Unión A Conquija con 3, luego está Talleres de Córdoba, San Martín y Chaco Forever con 2, cierran la tabla Deportivo Roca y Unión de Sunchales con 1 punto. Se ha quedado la tabla de posiciones del torneo federal A del Tetra Decagonal Zona Ascenso, luego de la tercera fecha disputada el fin de semana. Bueno, así ha quedado la tabla de posiciones del Tetra Decagonal Zona Ascenso del torneo federal A. Lo que les comentábamos, sin duda, y en este caso la participación del Estanciero. Tan solo 3 puntos suma, le resta el partido que se disputará este fin de semana, día domingo, 16 horas, en el Club Tiro Federal y Gimnasia, acá en la ciudad de Andalgalá. Vamos a ver qué resultado puede obtener el Estanciero. Ojalá que sea favorable, ¿no? En cuanto a la sumatoria de puntos, a lo que vienen realizando, tienen que ganar o ganar. Por ahí lo más correcto sería ganar todo, sin duda, pero ganar de local y empatar de visitante también es negocio. Sin embargo, Unión La Conquija ha ganado un solo partido de local y ha perdido los dos de visitante. Lo condiciona en la tabla de posiciones. Con esto completamos este primer bloque, lo que tiene que ver el torneo Federal A. En el próximo bloque nos vamos a meter a hablar de la Liga Andalgalense de Fútbol. Los resultados de la primera fecha correspondientes a la segunda ronda del campeonato que hace disputar, en este caso, la Liga Andalgalense de Fútbol. También vamos a hablar después de la Asociación de Futbolistas Veteranos y demás. Nos vamos a la primera pausa. Saludos a los amigos del Facebook que siempre nos escriben. Saludos al amigo Saavedra, jugador de Vélez, que también siempre nos escribe, está atento a todas las publicaciones de Espacio Futbolero. Nos vamos a la pausa, la primera. Quédate con nosotros. En el próximo bloque nos metemos en el show de la Liga Andalgalense de Fútbol.